Hola a todos y bienvenidos a mi canal Mundo Arte Crochet. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir con sus amigos este video y seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y TikTok como Mundo Arte Crochet. Bueno, en este tutorial quiero mostrar cómo hacer este top o blusita para bebé haciendo juego con el tutorial anterior que es la falda que con braguita, o sea, la falda panty, miren, es bien sencillita de hacer y ya está disponible en mi canal de YouTube. En este tutorial estoy mostrando cómo hacer la partecita de arriba. Para que tengan este conjunto, miren qué bello se ve. Y es bien sencillo de hacer y se vende muy bien a las clientas le gusta mucho. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a estar comenzando ya este tutorial, así que este color de hilo es el mismo de la faldita de la braguita que tiene, de la panty que tiene a um, un faldita. Miren qué lindo. Vamos a estar haciendo ahora la parte de arriba. Este hilo es como un color coral, es de la marca Bernard. Y yo voy a estar mostrando ahora qué ganchillo utilizar para cada talla. Recuerden que todos mis trabajos de bebé yo lo hago a hilo número 3. Soy este hilo es número 3. El ganchillo que voy a utilizar para tallas de 0 a 3 meses es de 2.5 milímetros. Para las tallas de 3 a 6 meses vamos a utilizar el 3.0 milímetros. Para las tallas de 6 a 9 meses un 3.5 milímetros. Y para las tallas de 9 a 12 meses 4 milímetros. Eso es lo que vamos a estar utilizando y estas medidas son aproximadas. También recuerden que son medidas con hilo número 3. Si utiliza otro hilo no les garantizo que la medida quede igual. Déjenme ajustar un poquito la cámara. Para comenzar, vamos a hacer nuestro nudito como de costumbre. ¿No? Yo lo hago de esta manera, pero usted puede hacerlo de la manera en que usted siempre lo haga. Y vamos a estar haciendo 73 cadenitas. Déjenme acercar un poco la cámara y pido disculpas que he tenido que estar moviendo tanto la cámara. Vamos a hacer 73 cadenitas. Para el que no sabe hacer cadenetas, usted hace su nudito y hace simplemente esto. ¿Ven? Así se hacen las cadenetas o cadenas, ¿ven? Vamos a hacer 73 cadenas. Nos vemos cuando ya tengamos esas 73 cadenas hechas. Bueno, ahora vamos a contar, ¿verdad? Vamos a hablar esto. Y en la cuarta cadena, después del gancho, el gancho está aquí. 1, 2, 3, 4. Pinchamos con nuestro dedito. Volvemos a meter el ganchito ahí y cargamos nuestro gancho y ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto. ¿Ok? Importante, en esta vuelta las cadenitas cuentan como un punto. So llevaríamos dos. Ahora vamos a hacer nueve puntos altos, ¿verdad? Nueve puntos altos, uno en cada cadenita. Vamos a contar esas. Eh, cadenitas que están aquí como un punto solo llevaríamos dos en la siguiente cadena hago el número 3 en la siguiente cadena hago el número 4 en la siguiente cadena hago el número 5 en la siguiente cadena hago el número 6 en la siguiente cadena hago el 7 en la siguiente cadena hago el 8 y ahora estaría haciendo el 9. Importante que verifiquemos que tengamos esos 9 puntos contando las cadenitas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, los tenemos. Ahora qué vamos a hacer en esa en esos 9 puntos hacemos dos cadenas. Una 2 y en la siguiente cadena vamos a comenzar a hacer punto alto hasta tener un total de 17. Ok, así que cargo mi gancho y en la siguiente cadenita hago el número 1. Vuelvo a contar los puntos porque hice esas dos cadenitas. Ok, 1, 2, 3, 4.

12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya hicimos esos 17. Ahora hacemos dos cadenas nuevamente y comenzamos a contar otra vez. Ya que hicimos esas dos cadenitas, vamos ahora a contar 19 puntos alto. Cargo mi gancho y en la siguiente cadenita, ahí comienzo a hacer el primero de esos 19. 1, 2, 3, 4, 5.

Vamos a hacer dos cadenitas y ahora vamos a cargar nuestro gancho. Y en la siguiente cadena comenzamos a hacer el primer punto alto de 17 que vamos a estar haciendo. Así que llevo 1, 2, 3, 4, 5. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 y 17. ahí nuevamente hacemos dos cadenitas, y vamos a hacer en la siguiente cadena vamos a cargamos nuestro gancho y vamos a hacer el primer punto alto de 9 para terminar esta primera hilera. Así que cargo mi gancho y en la siguiente cadena hago el primero de 9. 2 3 4 5, 6, déme alarma hilo, 7, 8 y ahora hacemos el último punto alto el 9. ¿Vieron? Ya terminamos nuestra primera hilera. Esto se debe estar viendo de esta manera. Aquí tenemos 9 puntos altos, aquí tenemos 17 puntos altos, aquí tenemos 19 puntos altos y aquí tenemos 17 nuevamente y los últimos 9 puntos altos. ¿Vieron? De esta manera se debe estar viendo esa primera hilera. Ahora, ya que terminamos esta primera hilera, ¿verdad? Vamos a subir con una cadenita que no cuenta como nada y vamos a estar haciendo punto alto sobre punto alto, ¿verdad? Hasta llegar aquí. A este espacio de cadenita, solo vamos a estar haciendo estos puntitos altos primero, ok. Bueno, vamos a hacer cada uno de ellos sobre ca eh, cada uno de la vuelta anterior, ven. Solo estoy haciendo punto alto sobre punto alto hasta que lleguemos ahí al espacio de esas cadenitas. ¿Vale? Ya casi llegamos. Ya casi estamos ahí, ya estamos en el último punto hasta llegar ahí, ¿verdad? Miren, hicimos punto alto sobre punto alto, ya estoy aquí en el espacio de las cadenas. Ahí dentro de ese espacio vamos a estar haciendo dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, ¿ven? Eso es lo que vamos a estar haciendo ahí dentro de ese espacio de cadena, ¿ven? Déjenme volver a repasar. Hicimos punto alto sobre punto alto. Llegamos al espacio de cadena y hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Luego vamos a continuar haciendo lo mismo. Punto alto sobre punto alto hasta llegar al espacio de cadena en donde hacemos nuevamente lo mismo. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Nuevamente volvemos a hacer punto alto sobre punto alto cuando llegamos al espacio de cadena hacemos lo mismo dos, dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos nuevamente punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí hasta el último espacio de cadena donde hacemos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y nuevamente hacemos punto alto sobre punto alto nos vemos aquí cuando ya hayamos hecho esta segunda hilera completa bueno, ya yo terminé esta segunda vuelta. Mire cómo se, esto se va viendo. En esta segunda vuelta lo que hicimos fue punto alto sobre punto alto. Y en los espacios de cadena hicimos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. ¿Ve? Mire, así se vería. Para esta tercera vuelta vamos a estar repitiendo esto hasta la vuelta número 7. Es decir, que vamos a hacer la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima de esta manera. Vamos a cargar nuestro gancho. Vamos a hacer punto alto sobre punto alto y en los espacios de cadena vamos a estar haciendo dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Prácticamente repetimos desde la vuelta número 2 hasta la número 7. Ok, miren, le voy a mostrar. Hacemos punto alto sobre punto alto, como yo estoy haciendo aquí. Déjenme mostrarle en el espacio de cadena. Esta es la vuelta número 3. Y vamos a hacer hasta la número 7. Ok. Miren. Miren lo que yo estoy haciendo: punto alto sobre punto alto. ¿verdad? haciendo esto punto alto sobre punto alto ya estoy casi ahí en el espacio de cadena que es lo que quiero mostrarles aquí en este espacio de esas dos cadenitas vamos a hacer dos puntos altos dos cadenas dos puntos alto eso es todo lo que vamos a estar haciendo por toda esta tercera vuelta, por toda la cuarta vuelta, por toda la quinta, la sexta y la séptima. Nos vemos al final de la séptima vuelta. Recuerden que son punto alto sobre punto alto y en los espacios de cadena, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Nos vemos al final de la séptima vuelta. Bueno, ya tengo mis siete vueltas hechas. Se debe estar viendo de esta manera. Miren cómo se ve. Ahora vamos a trabajar. No he cortado hilo, ven. Estoy en el final de esa séptima vuelta. Ahora voy a trabajar este ladito y este otro ladito. Vamos a estar haciendo los ojales. No voy a cortar el hilo. Simplemente hago una cadena y trabajo en esa área. Vamos a, tra a estar trabajando dos puntos bajos. Ven. Por toda esta orilla de manera que tengamos al final 15 puntos bajos, ok. Vamos a comenzar haciendo dos puntos bajos en este, dos puntos bajos en este, dos puntos bajos en este, dos puntos bajos en este. en este dos puntos bajos también dos puntos bajos en este y aquí vamos a hacer nuestros dos puntitos bajos verdad vamos a contar que tengamos esos 15 2 4 6 8 10 12 14 aquí faltaría uno vamos a hacer estos dos un poquito más pegado en este huequito y en este de aquí es que hacemos el número 15 ahora ya tenemos los 15 puntos bajos ven miren cómo se va viendo ahora vamos a subir con una cadenita y encima de cada punto le hacemos punto bajo en total vamos a estar haciendo contando esa primera vuelta 3 yo voy en la segunda ahora mismo simplemente usted va a hacer eh, punto bajo sobre punto bajo en este ladito no vamos a hacer los ojales vamos a hacer solamente en donde se estaría cosiendo el botoncito en el otro lado que vamos a estar haciendo los ojales que son los rotitos o espacios que se dejan para que el botón entre, ¿ok? Pero ya vamos por esta segunda vuelta de tres que se van a hacer en esta área, ¿verdad? Miren. Okay. Ahora subimos con una cadena, giramos nuevamente y hacemos la última vueltecita de los ojales. Haciendo lo mismo, punto bajo sobre punto bajo. Okay. Miren qué bien. No tienen que ponerle unos botones bien grandes, pueden ser unos botones pequeñitos y se va a estar viendo súper, súper bien. Okay. si sus botones fueran bastante grandecitos, pues te recomiendo que haga una o dos vueltitas más en esta área. Pero como los botoncitos que voy a estar utilizando van a ser pequeñitos, pues no tenemos que hacerlo. Pero si usted gusta, puede en confianza darle una vuelta más y con eso no hay ningún problema. Ok, esperen que aquí se me salió la aguja. ¿Vale? Ya estamos aquí. Miren el espacio más o menos donde usted va a colocar el botón, si cree que es muy pequeño, miren, usted sube con una cadena, gira y hace punto bajo sobre punto bajo. Voy a hacer una vueltecita más porque me quedó muy pequeña esa área. Luego estaríamos cortando nuestro hilo y pasando al otro ladito en donde sí estaríamos haciendo los huequitos para introducir nuestros botones, ¿okay? Pero ya esto está quedando súper, súper bien. Ya esta es la última vueltecita. Había dicho que le íbamos a dar tres, pero añade, vamos a añadirle una vueltecita más para que su botoncito esté cómodo. ¿Ok? Ahora hace dos cadenitas ahí, busca su tijerita y corta. Ya tenemos ese ladito, la partecita que irían los botoncitos. Miren, ¿ven? Bueno, ahora vamos a hacer este ladito. Vamos a hacer una lazadita y aquí en el último punto que se realizó pasamos la lazada. Hacemos una cadenita y vamos a estar haciendo los 15 puntos bajos de esta orilla. Tenemos que tener la misma cantidad del otro ladito. Así que tengo 2, 3, 4.

Y ahí tenemos los 15 puntos. Recuerden, esta sería la primera vuelta, y en el otro lado hicimos cuatro. Vamos a hacer la segunda vuelta que sea punto bajo sobre punto bajo. Y en la tercera que estaríamos haciendo la, los ojales, ok. Así que en esta segunda simplemente vamos a hacer punto bajo sobre punto bajo, ok. De esta manera. Puntito bajo sobre punto bajo. Ya estamos casi en la tercera, que es donde vamos a estar haciendo el ojal. Ya casi. Ok, ahora levantamos una cadena, giramos. Aquí es que vamos a estar haciendo los ojales, así que estén pendientes. Hacemos un punto bajo, dos puntos bajo. Vamos a estar ahí. Vieron, hicimos los primeros dos puntos bajo, luego vamos a hacer dos cadenitas, y nos vamos a estar saltando dos espacios, así que en el tercero es que vamos a hacer nuestro punto bajo. Okay. Y seguimos así hasta que nos falten también por lo menos varios puntitos bajos para hacer el siguiente ojal. Vamos a hacerle dos botoncitos o le hacemos uno, déjame pensar. Creo que con un botón es suficiente, así que solamente termine el resto de la vuelta. Lo que podemos hacer, vamos a hacerlo más grandecito el ojal. Así que vamos a añadirle una cadenita más. Vamos a añadirle una cadenita más. Y nos vamos a saltar hasta el cuarto. Ahí. Tenemos un ojal más grande. No necesitamos hacer otro. Ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos sobre puntos bajos. Eso es todo lo que vamos a estar haciendo. Para hacer nuestra cuarta y última vuelta. Ok. Vieron qué sencillito. Ok, ahora subimos con una cadenita, giramos y vamos a hacer punto bajo sobre punto bajo hasta que lleguemos aquí, a las cadenitas de nuestro ojal. Ahí yo les muestro que vamos a estar haciendo. Mientras tanto, haga punto bajo sobre puntito bajo. ya casi estoy llegando a ese espacio de cadenita, ¿ok? uno más y llegué. Aquí tenemos tres cadenas. Solamente dentro en este espacio vamos a hacer dos puntitos bajos, así, de esta de esta manera. Ven, solo dos puntos bajos y luego termino. Y de esta manera. Ya hice el ojal. Ahora usted haga dos cadenitas. Corta su hilo. Y ya terminamos esa partecita del ojal. Miren. Esto se estaría viendo de esta manera. ¿Ves? Así. Y esta sería la partecita de atrás de nuestro top. ¿Ok? Ahora voy a estar mostrando cómo unir ambas partes y para dividir las manguitas. ¿Ok? Bueno. Ya vamos a estar uniendo ambos extremos para continuar haciendo nuestro top, ok. Ahora, disculpen un momentito, hacemos nuestra lazadita ¿verdad? de esta manera. Yo la hago así, usted haga la lazada como usted acostumbra a hacerla. Y vamos a poner, verifiquen bien que la partecita del ojal esté sobre el otro, no que quede así, porque lamentablemente no le va a funcionar así. Y vamos a estar pasando esa lazada justamente aquí, en esta esquinita, por ambos extremos, ¿ok? Las dos partes, el gancho necesita pasar las dos partecitas, ¿ok? Ahí es donde nosotros vamos a estar alando nuestra lazadita, ¿ok? Hacemos dos cadenitas y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto alto, ¿ok? Continuamos así. Haciendo punto alto por toda esta partecita. Déjenme acomodar bien esto, que lo puedan ver bien. Déjenme bajar un poquito más la cámara, no mucho. Un poquito nada más, para que puedan ver bien. ¿Ven? Solamente estamos haciendo punto alto en cada uno de los espacios que se presentan. ¿Ven? Así. Y ahora, cuando ya usted tiene esos puntos, altos en esa área hace punto alto sobre punto alto vamos a estar haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí a la esquina cuando lleguemos a la esquina es que vamos a hacer otro paso ok así que hagamos punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí a la esquina nos vemos en la esquina bueno ya llegué aquí a la esquina como pueden ver hice los puntos Alto, ahora en la esquinita aquí dentro de ese espacio de dos cadenas, hacemos dos puntos altos. La hacemos esos dos puntos altos. Vamos a saltarnos todo esto y vamos a irnos directamente a la otra esquina, porque esta parte ve sería la de los bracitos. Usted va a hacer esos puntos altos hasta llegar a la esquina. Nos vamos directamente a la otra esquina saltando todos esos puntos y vamos a hacer lo mismo. Dos puntos altos. ¿Ven? De esta manera. Y miren, ya de esta manera estamos dividiendo esas manguitas. ¿Ok? Ahora tengo que volver a ajustar la cámara. Les pido disculpas. Pero fue que sin querer moví la cámara y ahora no encuentro cómo acomodarla. ¿Ok? Luego de que dividimos esa primera manguita, ven, ahora vamos a continuar haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar a la esquina. O sea, vamos a tejer todos estos puntos altos. Llegamos a esta esquina. Vamos a hacer dos puntos altos y nuevamente vamos directamente a la otra esquina para dividir la otra manga. Es decir, cuando llegues a esta esquina, solo vas a hacer dos puntos altos. Nos saltamos todo esto, nos vamos directamente a la otra esquina, le hacemos dos puntos altos también y luego, ¿verdad? Hacemos lo que nos queda de puntos altos para regresar al comienzo. Ok, nos vemos aquí para mostrar cuál es el siguiente paso. Bueno, ya estoy aquí, ya hice toda la vuelta, ya tengo mis dos manguitas hechas. Ahora vamos a ir al primer punto alto, no las cadenitas, y ahí nos unimos con un punto deslizadito. ¿Ok? De esta manera ya tenemos, miren, las manguitas divididas, ya tenemos bastante de nuestro top. Miren. ¿Ok? Ahora... Presten atención de lo que vamos a estar haciendo en esta siguiente hilera. Subimos con dos cadenas. Ahí mismo hacemos nuestro primer punto alto. Y continuamos haciendo punto alto sobre punto alto. Hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos a esa esquinita, le voy a estar mostrando qué es lo que vamos a hacer en esta esquina. ¿Ves? Donde tenemos los dos puntos altos de este lado y los otros dos puntos altos. O sea, el área de la manga. Pero mientras tanto vamos a tejer punto alto sobre punto alto. Así que continúen así y nos vemos cuando lleguemos aquí a la esquinita. Bueno, ya llegué aquí a la esquina. Miren lo que yo digo. Tenemos los dos puntos altos de este ladito y los otros dos de acá. En el primero hacemos un punto alto. En el siguiente y en el siguiente, o sea, son cuatro puntos altos en total de los que estamos trabajando debajo de la manga. En el primero hacemos solo punto alto, en el segundo hacemos aumento, en el tercero hacemos aumento y en el cuarto hacemos un punto alto, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a estar trabajando debajo de las mangas. Recuerden, son cuatro puntos altos los que se trabajan debajo de las mangas, que serían los dos de cada ladito. Y entonces se trabajaría en el primero y en el último. Eh, que serían el primero y el cuarto, solo punto alto, y en el segundo y en el tercero se trabajaría aumento. Ven, debería estar quedando de esta manera, ok. Ahora continuamos haciendo punto alto sobre punto alto. Hacemos lo mismo aquí. Ven, estos cuatro puntos altos en el primero punto alto, en el segundo aumento, en el tercero aumento y en el cuarto punto alto. Y luego continúa haciendo punto alto. Nos vemos aquí al final de esta vuelta. Al final de esta vuelta nos unimos con un deslizado en el primer punto alto, ¿ok? Y se debe estar viendo de esta manera ya como se va viendo su top, ¿ok? Miren. Ahora vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a estar ¿verdad? haciendo dos cadenitas nuevamente, pero ahora vamos a hacer... Medios puntos alto el realce por frente y por detrás. ¿Cómo hacemos eso? Cargamos nuestro gancho y en el primer punto, esto realce por frente, meto el gancho así. ¿Vieron cómo lo metí? A la lazada y voy a pasar por esa tres lazaditas, ¿Ok? Ahora, para realce por detrás, cargo mi gancho, hago así, meto el gancho así, a la lazada y paso. Cargo mi gancho, realce por frente, meto el gancho, halo la lazada paso. Eh, para el que tenga duda de cómo hacer los realces por frente y por detrás, en mi canal de YouTube hay un tutorial paso a paso. ¿Ok? De cómo hacerlo. Y cualquier duda puede dejar su comentario en la cajita de comentarios o buscarnos en nuestra página de Facebook, TikTok o Instagram y escribirnos directamente. ¿Ok? Con gusto, si yo sé la pregunta, se la respondo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a estar alternándonos por todo alrededor entre realce por frente, realce por detrás. Realce por frente, realce por detrás. Nos vemos aquí al final para mostrar cuál es el siguiente paso. Ya llegamos aquí, disculpen que se me enredó un poco el hilo. Aquí al final nos vamos a unir con un deslizado aquí el ladito de las cadenas. ¿Ven? Se debe estar viendo ya de esta manera su top. Para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es otra vuelta exactamente igual a la que acabamos de hacer. Subimos con dos cadenas y vamos a hacer realce por frente, realce por detrás, realce por frente, realce por detrás por todo el Nos vemos aquí cuando ya tengamos esa otra vuelta de realce por frente y realce por detrás para mostrar cuál es el siguiente paso. Ya estamos aquí al final, nos vamos a unir con un deslizadito ok bueno ahora vamos a comenzar a hacer abanico esta va a ser la última hilera que vamos a hacer en cuestión de abanico y de largo luego le vamos a estar haciendo esto acabado a cada abaniquito, ok pero por ahora vamos a trabajar esos abanicos ok vamos a subir con tres cadenitas y aquí vamos a añadirle dos puntos Altos adicional, ok, porque vamos a completar este abanico cuando estemos aquí al final, pero ahora nos vamos a saltar uno, dos y en el tercer espacio ahí vamos a hacer tres puntos altos, dos cadenas y en el cuarto espacio hacemos tres puntos altos de esta manera estaríamos completando el abanico, ok. Déjenme resumir para que ustedes puedan ver. Nosotros ahora vamos a estar ¿verdad? saltando ¿verdad? uno, 2 cuenten los puntitos, ¿ve? Este huequito 1, disculpen, este huequito 2, en el tercero hacemos tres puntos altos dos cadenas y en el cuarto hacemos tres puntos altos nuevamente cuento 1 2 y en el tercero hago tres puntos altos dos cadenas y en el cuarto hago tres puntos altos nuevamente vuelvo y salto uno, 2 y en el tercero y en el cuarto es que trabajo el abanico ven se estaría viendo de esta manera vamos a continuar así por todo alrededor hasta llegar aquí al final en donde completaríamos ese primer abanico nos vemos ahí para mostrarle cuál es el siguiente paso. Bueno, ya estoy aquí al final. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a ir directamente al 4. No vamos a trabajar en el final el 3. Así que aquí vamos a hacer solamente 3 puntos altos y dos cadenitas. Y vamos a unirnos aquí con un punto deslizadito. ¿Okay? Y así terminaríamos esta partecita que se estaría viendo así bien bonita. Hacemos dos cadenitas y cortamos nuestra hebra. Ok, vamos a cortar ya esa hebra. Vamos a trabajar el acabado de los abanicos y luego estaríamos haciéndole una orillita aquí en las manguitas y así terminaríamos solo faltaría que usted coloque el botoncito esa partecita no se la voy a mostrar porque eso es bien sencillo usted va a coger una aguja y va a poner un botón como si fuera en, en costura ok así que voy a mostrar cómo hacer el acabado de esta partecita y qué es lo que vamos a estar haciendo en las manguitas porque la vamos a dejar así de manguillito sin manga, pero le vamos a dar un acabadito a esta parte para que se vea bonito, ¿ok? Así que vamos a cambiar de color porque el acabado, como esta es la parte de arriba de esta faldita, el acabado se lo doy en blanco. Así que yo voy a cambiar de color. Si usted no quiere cambiar, no tiene que hacerlo. Para hacer el acabado de los abanicos, vamos a ir aquí al ladito entre abanico y abanico y vamos a dar una lazadita, ¿ok? Vamos a dar esa lazada. Déjenme alarla. Voy a hacer cuatro cadenitas porque recuerden que estamos haciendo el comienzo y el comienzo siempre se hace con cuatro cadenitas, ¿ok? Este acabado, por lo menos en, en respecto al acabado, hacemos esas cuatro cadenas y vamos a irnos al centro, ¿verdad? Vamos a hacer punto bajo, hacemos tres cadenas y en ese mismo centro del abanico, que es donde están las dos cadenitas, hacemos otro punto bajo. Ahora no se preocupen por estas hebras, estas hebras las vamos a estar escondiendo al final, pero ahora solamente ruédenla y trabaje alrededor de ella. Hacemos tres cadenas, vamos aquí entre abanico y abanico, hacemos punto bajo, hacemos tres cadenas, nuevamente vamos al centro de este abanico, hacemos punto bajo, hacemos tres cadenas. Y vamos a ese mismo espacio y hacemos punto bajo. Hacemos tres cadenas. Vamos entre abanico y abanico. Hacemos punto bajo. Hacemos tres cadenas. Vamos al centro del abanico. Hacemos punto bajo. Tres cadenas. Punto bajo en ese mismo espacio, en el centro del abanico. Hacemos tres cadenas y vamos entre abanico y abanico. Bueno. Déjenme resumírselo para que usted continúe haciéndolo. Recuerden, vamos a hacer tres cadenas, vamos al centro, hacemos punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Hacemos tres cadenas y vamos entre abanico y abanico y hace punto bajo. Nuevamente repite, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto bajo. ¿Ven? Es bien sencillito. Es lo mismo, la misma acabado que hicimos aquí. En la partecita de la panty ¿Ven? Es el mismo acabadito Bueno, continúe así por todo alrededor Nos vemos cuando ya tengan ese acabado hecho Bueno, ya estamos aquí al final Ahora me uno en el deslizadito ¿Verdad? Hacemos dos cadenitas Y vamos a proceder a cortar el hilo Ok, no se preocupen por esto, porque esto o usted lo corta bien pegadito o esconde el hilo. Las hebras de hilo sobrante, no se preocupen por ellas. Así se estaría viendo nuestra partecita de arriba que va a hacer juego con esta panticita. Ok, bueno, vamos a hacerle un acabadito a las mangas en ambas manguitas. Va a ser exactamente lo mismo. Voy a mostrar cómo hacer una nada más. Porque como las dos mangas se hacen de la misma manera, pues no voy a estar mostrando lo mismo dos veces. ¿okay? Usted va a venir y va a pasar una lazadita aquí. Ven, en este espacio de aquí es donde usted va a pasar una lazadita. Usted tiene la opción de hacer puntitos bajos por todo alrededor o hacerle otro tipo de, de acabado. En este caso, yo hago una cadenita ahora, ya que pasé esa lazadita y voy a estar haciendo puntitos bajos por todo el rededor, ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo para esta manguita. Punto bajo sobre puntito bajo. Disculpen, punto bajo sobre punto alto. Le pido disculpas, me confundí. Es todo lo que vamos a estar haciendo por todo el rededor hasta llegar aquí exactamente el mismo espacio del otro lado no lo vamos a hacer aquí abajito lo vamos a hacer solamente en esta área de aquí usted va a repetir lo mismo en ambas mangas nos vemos cuando ya tengamos los puntos bajos de ambas mangas bueno y así estaría quedando la partecita de arriba de nuestro braguita pan, eh, falda disculpen braguita falda ven es para hacer juego con esto miren que déjenme levantar un poco la cámara para que puedan apreciar cómo se ve miren qué bonito se ve queda súper súper bonito y lo pueden vender porque a las clientas les encanta. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir con sus amigos este video y seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y TikTok como Mundo Arte Crochet. Hasta la próxima.